Enric Mas. Es un grupo que compensa un poco alrededor de Enric y eso, gente un poco para la montaña, un poco para el llano, pues como siempre nos gusta hacer los equipos, ¿no? Un poco compensado. Y lo bueno que tiene, pues que lleva mucho tiempo conviviendo, ¿no? Que han estado en la concentración de altura, unos han estado en Dauphiné y otros han estado en Suiza, pero bueno, se lleva mucho tiempo juntos y eso siempre es muy bueno. Los siete que me van a acompañar el tour son corredores que tengo una amistad con ellos y que son muy, muy importantes para el equipo y para que podamos intentar afrontar al podio. Enrique, yo creo que ha pegado un salto, ¿no? Cada año va mejorando, da un pasito, aunque el hombre no tiene la suerte que se merece, porque ha habido varias carreras que ha tenido, pues eso, diversas caídas y no ha podido estar donde debe, ¿no? Pero yo creo que va dando tanto lo deportivo como una madurez, ¿no? Y eso en el grupo pues también se nota, ¿no? Yo creo que Enrique este año ha pegado un paso adelante, ha tenido un poco de mala suerte con las caídas, pero yo creo que ha dado destellos de mucha calidad en todas las carreras en las que ha competido y mucha solidez. Y yo creo que esto nos da mucha, pues eso, confianza al equipo en tener, pues eso, un líder como él. Y pienso que podemos estar optando al podio. Esperemos que hayamos dado ese saltito en comparación a los otros corredores y ya te digo, otra vez más estar en el cajón. Seems like he's probably in the best shape he's ever been in, at least to me. So yeah, I think we enter the tour with some confidence of making the podium with him, and in order to do that, he has to have people around him at all points in the race, if possible. I thought I would eventually do the Tour de France, but it didn't really come across my mind that I would do it this year or within my first few years of being a pro. Yeah, I felt like a long ways off, especially when I turned pro. Seeing the guys that did the tour and yeah, the guys that are at the highest level of cycling were pretty far from me, so I felt like it would be a while until I did it. But yeah, the reality is over the last few years, it's gotten closer and I felt like I've been progressing a lot, and yeah, now I feel like I'm ready to do it. Pues va a ser un tour un poco diferente, ¿no? Hay un poco de nerviosismo y un poco de tensión por el comienzo, ¿no? Ya puede ser las etapas de Dinamarca como la etapa del pavé, ¿no? Son días de mucha tensión, ¿no? Y luego, pues, en tanto Alpes también van a ser duros, muy duros, y luego los Pirineos van a ser duros también. Van a ser duros porque tiene mucha pendiente en los últimos kilómetros de la carrera y van a ser duros. El pavé impresiona más en directo que por la tele, pero las etapas de los Alpes y los Pirineos son etapas que nos conocemos bastante bien después de tantos años y la verdad es que la que más ha sorprendido, como he dicho, es la de Roubaix. Eso será pues un plus para el espectáculo.